de la Junta fue un tema de debate, pero que finalmente fue una muy buena jueza con la nueva tendencia que viví, donde tuvimos una casa de terror, un circo y una zona de rumba, donde nos ocupamos la caseta de Cocoboco, de la industria de licores del Valle, de Poker, y digamos que es un concepto diferente con un par con horas. Siempre nos preguntamos, bueno, ¿cuántas personas van a venir? Porque no hay conciertos, pero nunca nos preguntamos cuántas vienen por el hecho de no tenerlos. Y creo que esa apuesta a esa zona de espectáculos nos permitió tener un buen flujo de visitantes. En la plazoleta de comidas participaron 11 restaurantes, para un total de 11 están vendidos, una ocupación del 100%. En la calle principal hubo la participación de 43 empresas, 33 están vendidos, 10 están concesionados para una ocupación del 97%. Tuvimos también la cabalgata infantil, que salió desde el Parque Céspedes, una entrada gratuita. Todo niño que participaba en la cabalgata infantil podía entrar al Coliseo con un acompañante gratis. En el Coliseo les damos recreación, presentaciones artísticas y culturales, y podían disfrutar querida todo el día de todos los eventos que estaban dispuestos en el Coliseo de Pérez. En el Día del Campesino participaron 1.800 campesinos, que es la actividad que realizamos en conjunto con la CEDAMA. A esto tendríamos un refrigerio, un almuerzo. Se realizaron presentaciones artísticas específicamente para ellos. Hubo rifas y recreación. Dispusimos de la tarjeta de Cocoboco para que pudieran estar hasta un rato extendido. De esos 1.800 campesinos, 14 participaban en el concurso de música popular de Ebro. Y para ellos, la entrada fue totalmente gratuita. Después de darles el almuerzo, pasar el concurso de ellos, pasaron a recorrer todas las áreas de exposición del Coliseo. En la venta de publicidad realizamos alianzas con 51 empresas. ¿Sí? Todo el tema del evento premiado se realizó con 51 empresas. Esa venta de publicidad, ¿en qué consistía? En pasacalles, barras, suertorio, dummies, entrega de material de copeos, páginas del Coliseo y la página web. Adicional, hay que poner publicidad en cada una de las áreas, como era equinos, paquería y la demás área de exposición que nos permitiera usar publicidad. En la tarima de proyecto artesanal, pues hubo una programación. Obviamente, el viernes tuvimos la inauguración, a Natalia Ortiz, la tertulia con Jason Jiménez. Y tuvimos la presentación artística de los grupos de rock, tanto locales como fuera de la ciudad. Para el día sábado tuvimos a Cubané, al grupo Cada, al grupo Parachome, al grupo Palomestizo y a la Cali Charanga. El día domingo a Colectivo Swing, a Milongo, Azul y a los grupos cubanos. El día lunes fuimos a Guanabú, a Natural Blues, a Puencari, Puerto Candelaria y Coquisonda. Esa fue la programación del proyecto artesanal. Obviamente contamos con el apoyo de la Policía Nacional en todos los temas de seguridad, tanto para los eventos previos al evento ferial como durante el evento ferial. Nos acompañaron en la cabalgata 538 agentes. ¿Qué hicimos con ellos? Obviamente reuniones previas donde se manejaban los esquemas de seguridad y no solo los acompañaban los carabineros en el recorrido, sino que en toda, digamos, en toda la cronología de la cabalgata nos acompañaban hombres de antiexplosivos, la civil, de infancia y adolescencia, de medio ambiente, y ya en el evento ferial como tal, tanto en las entradas como en todo el Coliseo, nos acompañaron 224 uniformados diariamente. ¿Cuál era el momento con la policía? Pues obviamente nosotros le dábamos refrigerio, alimentación a estos uniformados y ellos allí nos colaboraban con su servicio. Taquillas. Aquí tenemos un discriminado de taquillas
por días, ¿sí? El jueves subimos 6.280 entradas totalmente gratis. Voy a hablarle aquí a partir del viernes de los ingresos pagos, donde tuvimos el viernes 6.953, el sábado 14.982, el domingo 24.995, el lunes 14.330, para un total de 61.250. Obviamente, perdón, 60. Obviamente también aquí en el cuadro pueden ver que hay adultos mayores, niños inferiores a un metro, personas en situación de discapacidad que ingresaron al Coliseo. Con toda esa suma, al Coliseo entraron 83.386 personas. Aquí lo tenemos discriminado por porcentaje referente al valor total por cada día. Y el valor total general, el jueves el 8% de la población del total, el viernes el 11%, el sábado el 20%, el domingo el 35%, el domingo fue el día que más gente ingresó al Coliseo de Ferias, y el lunes un 27% de la población total. Aquí vemos los ingresos bajos, que fueron, ya como les mencioné, 61.260, distribuidos que el 11% de la población total, el 11% el viernes, el 24% el sábado, el 41% el domingo y el 23% el lunes. Ahora vamos a pasar a los estados financieros, que ustedes aquí no lo tienen impreso. Entonces, digamos que los ingresos operacionales están por arrendamientos, publicidad, parqueos, taquillas y por otros ingresos como la cabalgata, la baño, la distribución de flores, equinos que comprende barcos y demás, teniendo un total de ingresos de 1.643.317.101 millones de pesos. Asimismo, tuvimos unos gastos operacionales que incluían servicios personales, gastos generales, la mano de obra del Coliseo, los trabajos temporales en artesanías, plantas ornamentales, en todas las áreas de exposición, ganadería, equinos, porcinos, en la zona de espectáculos, en los eventos de protocolo que incluían los actos de inauguración, el lanzamiento de la feria, las reuniones de trabajo que hicimos, los temas publicitarios que nosotros también realizamos, el tema de seguridad con las logísticas que nos incluía el parqueadero, cuidar el Coliseo, tanto cada una de las áreas de exposición como todo a su alrededor, la alimentación de la policía, como se lo mencionó ahora, defensa civil, bomberos, todos los organismos de socorro, el personal de taquillas, toda la línea de personal de taquillas, los impuestos que asumimos de Salto y Asimpro, el arrendamiento de baños, prensa, gastos diversos por alimentación y demás. Para tener un total de gastos de 1.270.835.025, teniendo una utilidad neta de 372.182.076 millones de pesos. Hay una connotación que el presidente la mencionaba ahora. Esa utilidad pudiera ser mayor, hubiera sido mayor, pero una inversión, y se están realizando las inversiones en el Coliseo de Ferias referente a la iluminación. Un residuo de la energía nos puede estar llegando con el Coliseo apagado los 30 días por 2.600.000 pesos. ¿Qué fue lo que hicimos? Disponer de una electricidad permanente que nos permitiera cambiar todo la iluminación a LED. Entonces, aquí estamos realizando una inversión alrededor de 10 millones de pesos. Estamos realizando una inversión en la capilla también, porque su techo ya estaba deteriorado, tenía ahí algunas valencias, alrededor también de los 10 millones de pesos. En obras y minerales hemos hecho una inversión aproximadamente de 200 millones de pesos en el Coliseo. Hay otra connotación: en el Coliseo no teníamos una pala, no teníamos un rastrillo, hoy contamos con herramientas como
Tenemos un compresor, tenemos una barra, tenemos hidrolavadora, tenemos buques y herramientas en general que nos permiten el mantenimiento constante del colchón. Y también se hizo una inversión aproximadamente alrededor de 10 millones de pesos con instalación, cableado y demás de un sonido ambiental. El sonido ambiental hoy pertenece a la FED. Entonces, digamos que en este orden de ideas, es el informe ejecutivo y los estados financieros de la versión 62 del proyecto. Gracias.